Bueno, pues empezamos esta primera sesión eh, presentando a nuestros tres ponentes, Federico Luis de Blanco, eh, Ismael García Ríos y Miguel Carlos eh, eh, Cabo Fernández. Eh, Federico Luis Blanco es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor arquitecto de la, univers de la misma universidad, con un máster en análisis e historia de la arquitectura y certificado profesional en Computer Science por Harvard. Obtuvo una beca de excelencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y actualmente es el coordinador de los talleres de Building Information Modeling y, diseñador y diseño computacional de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha sido profesor invitado en la Architectural Association de Londres e impartido conferencias en múltiples universidades e instituciones con un número... E incuantificable de publicaciones. Asimismo, Ismael García Ríos, doctor arquitecto, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, eh, con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores para realizar estudios de posgrado en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Alto de Helsinki, en Finlandia, en el año 91, y hasta 2019 ha sido director del máster en Advanced Infographics con título propio de la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro de la comisión académica del de, eh, el programa de doctorado de comunicación arquitectónica de la misma universidad. Igualmente, numerosos artículos que no tenemos tiempo aquí para detallar. Y finalmente, Miguel Carlos Cabo Fernández, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, que en 1978 fundó su oficina de arquitectura con amplia experiencia en edificación y concursos ganados. Eh, ha sido premio anual en 1985 del Colegio Oficial de Arquitectos de León y tiene sobre sus espaldas una amplia experiencia en proyectos de restauración monumental con numerosas intervenciones sobre edificios declarados monumento nacional varios de ellos seleccionados para exposiciones y premios. Es especialista en carpitería de armar histórica y construcción en madera y autor de numerosos artículos de impactos relacionados con la construcción en madera. Eh, es autor de un libro y lo destaco porque tenemos uno solamente y podemos destacarlo, que es Armaduras de Cubierta. Ellos nos van a hablar de una de, 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 de las piezas del museo que ha sido... Más solicitada eh, su investigación, que llama mmm, poderosamente la atención a todos los visitantes, como es, el, uh, el, como es eh, la, te, la techumbre o la cúpula, mejor dicho, del Palacio de Torrijos en Toledo. Muchísimas gracias sí. y buenas tardes. Queríamos comenzar la exposición agradeciendo a Beatriz Canderá y a Elena Laos la invitación para participar en esta jornada de foros medievales organizadas por el MAN. a nuestro equipo de investigadores, los profesores Federico Laco García y Miguel Fernández Cabo, es un honor y nos llena de orgullo poder aportar con nuestra labor investigadora a esta institución y a este museo. En arquitectura, vamos. A ver. En arquitectura es habitual resolver mediante pechinas el paso de... Paso de una planta cuadrada o rectangular a una planta que fuera circular, por ejemplo, de una cúpula de media laranja como la que tenemos nosotros aquí, y eh, en madera. La techumbre ataujerada de madera del Palacio de los Cárdenas de Torrijos, que es la pieza que vamos a analizar nosotros, el carpintero, que es cristiano, eh, deudor de influencias musulmanas y, y cristianas, eh, las plantea las pechinas con un conjunto de mocárades, que son también de madera. Eh, es un material característico en la construcción de, de la carpintería de Armar, que desarrollo más brillante lo tiene a finales del siglo XV, comienzos del XVI, y que se extiende al el floreciente Renacimiento, que es en el siglo XVI, ya a mediados. ¿no? Esta comunicación se ocupará del estudio de estas pechinas. En abril de 1482, Gutiérrez de Cárdenas, el señor de. De Maqueda, consejero diplomático, militar y que actuó al servicio de la Reina Isabel, la Católica y la Monarquía, compra el cabildo de Toledo, el que sería el verdadero centro de su señorío, Torrijos. Junto a su mujer, Teresa Enríquez, quien igualmente desempeñó cargos de continuo servicio a las monarcas, encarga en estos años la renovación de su palacio, que contaría con cuatro techumbres distintas de lazo. Debido a la posición de los cárdenas, posiblemente contratados fueron los mejores carpinteros y artesanos que había en la época. Decoradores para la construcción de las techumbres. Su variedad, la calidad del diseño y el empleo de los materiales costosos para su decoración apoyan esta idea. El palacio sería un reflejo de su autoridad y riqueza a los cárdenas. Eh, los lados de estas cuatro techumbres varían entre los 20 pies castellanos, que son aproximadamente 5,5 metros, la planta cuadrada eh, que cubre la media naranja, hasta los 6 metros. Estas cuatro techumbres se, ha, se hallan actualmente dispersas. Entre el Museo Arqueológico Nacional, aquí en Madrid, el Victoria Albert Museum de Londres, el Legion of Honor Museum en San Francisco y una sala del Château de Villandry en Francia. Las techumbres, estas se situarían en, en las cuatro esquinas que tendría el palacio, en unos torreones que sobresalían del volumen, y la techumbre nuestra que tenemos en el MAM probablemente fuera la capilla del palacio. La cúpula más compleja y rica se reservó para el espacio más importante del palacio. La situación es destacada porque está con la fachada principal que vemos aquí y luego dando además a los jardines. ¿no? Esta es una planta baja, la única que conservamos, que se conserva en el palacio. Las techumbres, eh, entre 1902 y 1904, se desmantela el Palacio de Torrijos y alrededor de 1917 se demuele. La techumbre se instala en Oropesa y en 1969 la compra del MAN, donde queda definitivamente instalada la sala 26. De las cuatro techumbres, la única que cuenta con mocárabe será la media naranja que tenemos aquí en el MAN. Y la presente investigación va a tratar del análisis geométrico y del análisis compositivo. También veremos alguna cosa más que hemos ido también con alguno de los hallazgos. No tenemos constancia en esa época de carpinteros, artífices de la primera construcción del artesonado, pero sí tenemos constancia de una nueva figura en la época que se llama el artesano decorador. Ya no es el carpintero tradicional, sino que se dedica, entre otros, a labores de yeso, es el que diseña, contrata y ejecuta de manera independiente la labor de los mocarabes. García del Barco y Juan Rodríguez fueron los decoradores contratados en 1476 para tal labor. Actualmente se conservan únicamente seis cúpulas semiesféricas de lacería con estructura resistente vista de de madera en la carpintería de armar hispánica. cinco de ellas con conjuntos de mocárabes para el paso de la planta cuadrada a circunferencia. En el resto del mundo aun si la labor de, de los mocárabes si la labor de lazo serían muy muy escasos los, los que hay. Eh, dentro de las eh, investigaciones, queremos agradecer otra vez nuevamente al personal del MAN el habernos eh, permitido el acceso a la, a la cúpula, al, al, tra, al TRAS2, el habernos enviado la documentación eh, eh, con el expediente de adquisición y el, el habernos atendido y, y permitido bueno, pues, pues el acceso. Dentro de esta documentación, hemos visto algunas de las imágenes antes enormemente interesantes sobre el expediente de adquisición al artesonado. Aparece este artículo, prácticamente al final, que es de 1902, que en la revista titula Por estos mundos. Y aparece esta imagen, en esta imagen pone detalle del ángulo de un salón. Pues no la, no la entenderíamos de ninguna de la manera. Lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta... Y lo que sucede es que es una pechina muy similar a la que estamos estudiando nosotros. No aparece por ningún lado en ningún tipo de referencia en la literatura que se escribe. Sí se dice que hay una antecámara contigua al comienzo del siglo XVI que posiblemente fue un techo renacentista donde estuvo Isabel la Católica. Esta habitación es una sala muy buena y dentro de ella una cuadra dorada que así se se llamarse Serenísima y Isabel la Católica. Resumiendo, la imagen que teníamos está de aquí de 1902. Tendríamos la anterior que habíamos visto, que era de 1969. Son muy distintas las dos pechinas. Se nos plantean las dos opciones. O bien, cuando se instaló en Oropesa, le cortaron y, por un lado los dos eh, eh, racimos y luego pues el, el apoyo que tenía sobre la ménsula. O bien se trataba de otra pechina, de otra habitación que no está en la literatura, que podría ser posiblemente esta de la que habla Isabel la Católica. Resumiendo ahora muy rápido, eh, hemos hecho unas eh, para hacer el análisis, una reconstitución virtual pues muy rigurosa mediante fotogrametría, nube de puntos, malla tridimensional de alta densidad, 16 millones de polígonos del conjunto de Bocaárabes. Una vez generada la malla, se aplica la textura, la superficie del modelo, se procede al procesamiento de imágenes digitales, parejamiento de características, triangulación, texturización para después generar el modelo 3D y tras el referimiento de la malla la exportamos al software con el que trabajamos nosotros de geometría NURBS para hacer la reconstrucción del modelo en 3D tridimensional con toda la exactitud que nosotros necesitamos para nuestro análisis. De la toma de datos, gracias a la amabilidad por parte de Beatriz pudimos acceder arriba, pues vimos que efectivamente hay una serie de, de, de contradicciones y de inexactitudes, posiblemente fueran debidos al buen constructor o a una posible eh, pues, como hemos visto de, en el informe del presupuesto, de la restauración del año 75 que se hace aquí, a una reintegración de piezas que en la actualidad dejan pasar la luz luces otra vez con la pérdida de la belleza. Habíamos visto que algunas de las piernas de las secciones son distintas, las simetrías y luego eso de las medidas igualmente. Vamos con las adarajas. Las adarajas de madera no es como si eran las piececitas con las que vamos a construir nuestro conjunto de mocarabes. Se hacen en madera a diferencia de las mucarnas que se hacen en en oriente, que son de, pues, en, en, en cerámica y en piedra, los grupos nuestros de Mocárabes, los que tenemos en España, nuestra tradición hispano-musulmana, los, los eh, carpinteros eh, decoradores cristianos, lo que hacen es integrar estos de Mocárabes en, en la techumbre. ¿no? Son los Mocárabes y el Lazo, es una familia casi ind indisoluble. En realidad, estas pechinas del Palacio de los Cárdenes se, se componen de un conjunto de, de las siete que tenemos aquí, de las siete adarajas, que ya están suficientemente descritas en la literatura. La concha de gurille, de un baque, tacia medio cuadrado, jera cortada por la espalda y la jara de Abajo a la derecha tenemos un esquema de cómo sería un medio cuadrado y las proporciones que se plantean, pues obviamente muy fáciles de, de llegar a ellas, con si tomando G el lado que vaya a tener el cateto de ese triángulo y luego la diagonal D G sería lo que se llama el grosor del mocárabe y luego además con el otro trazado que tenemos semejante de encima sacaríamos la dimensión G partido de raíz de 2, una proporción muy fácil de raíz de 2 entre unas medidas y otras. Que con ello que hacemos de una manera tan sencilla es poder localizar cuál va a ser el grosor de los chaplones, que son los tablones, las tablas con las que vamos a ir cortando los prismas para hacer estas adarajas. El chaplón G sería el de Bosemocardia, el chaplón de Jairas, que una tenemos en planta, cómo van a ser esos prismas. Una vez que los tenemos cortados, los prismas, lo que hacen es aplicarse las plantillas que tenemos allá arriba, todo esto por parte del artesano decorador, y labrar una a una en madera las adarajas. ¿Para qué? Pues para hacer un sistema, un sistema que funciona extraordinariamente bien, pues casi por arte de magia empieza a coincidir entre ellos, ¿no? Para hacer un similar, un poco didáctico que habíamos comentado al principio, imaginaos como si fueran en el texto, ¿no? Pues tenemos unas letras, construimos sílabas, las sílabas palabras, oraciones, versos de un poema, o a lo mejor en la música teníamos las notas musicales, un acorde tres a la vez, Luego, pues un tema, una variación del tema y una composición musical, ese es el proceso. De estas piececitas, lavamos vamos en estos casos, lo que tenemos son racimos, ya son configuraciones un poco mayor, y estamos viendo que se están relacionando entre sí para generar unas posibilidades combinatorias y de relación entre ellas muy abiertas y además muy flexibles. ¿no? El. En este proceso, pues aquí hemos visto antes que lo que tendríamos sería una pieza de madera grande, que sería el nabo sobre la que se van poniendo pues estas tramas, ¿no? Cuando nosotros vinimos a ver la, 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 la pechina, nos saltaba la idea de cómo le podemos meter mano a esto, ¿no? Cómo podemos desentrañar, meternos en la mente del artesano decorador, ¿no? Si miramos desde abajo, lo que estamos viendo es, en los esquemas que hemos visto antes, tenemos una información enormemente útil. Una información útil porque tenemos en dos de las dimensiones que vamos a tener, que hemos visto antes, ya como se acaba, ya tenemos la cabeza cuáles son las arajas, y además implícita va a estar esa información tridimensional. ¿no? Eh, debido a la tradición que ya tenían los artesanos, ya la tradición, y luego pues, a la experiencia personal que tuvieran eh, los propios eh, decoradores podrían eh, tener una serie de modelos, de ejemplos, sobre los que poder trabajar ¿no? y saber que funcionan bien, que se pueden eh, combinar entre ellos. Es decir, aquí lo que podríamos es estos racimos que hemos visto, ¿no? que tuvieran una serie de modelos, que saben que funcionan, y que además eh, puedan servir como base en esta organización que estamos viendo de cómo se distribuirán las arajas. ¿Habrá otro segundo? proceso, otra fase, todo esto está completamente medido, ¿Por qué? ¿Por qué? porque el tiempo se van a ahorrar, se van a ahorrar recursos económicos, se van a hallar la tradición que habíamos dicho anteriormente. Habrá otra serie de, de, de configuraciones de, de adarajas que mantengan unos ejes y mantengan una relación con los racimos que hemos visto para que se puedan ir ensablando dentro de ellas. ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en este caso que es... Sí, tenemos que ver qué es lo que ocurre, nos hemos hecho nuestro dibujo, tenemos ya las aclaras dibujadas, lo que damos nos hemos dado cuenta que hay los centros de los racimos, ¿no? ¿Qué ocurre con estos centros? Pues que estos centros nos van a marcar ya una serie de ejes y una serie de relaciones que se van a establecer. Y gracias a eso, nos vamos a plantear una retícula cuadrada que tenga de dimensión de lado 3g más 2d, las medidas que hemos hecho antes, tan sencillísimas de cortar por artesanos decorado. ¿Qué pasa? Que no coinciden hay unos centros que no coinciden de ninguna de las maneras. ¿Qué ocurre? Hemos visto que hay unas medinas, las medinas son estos filetitos así estrechitos que se van corriendo a lo largo del agua. Si las quitamos, coincide exactamente todo. Eso quiere decir que uno de los temas de la literatura y de las investigaciones de los últimos años sobre las medinas son anteriores, las medinas del yeso, las medinas son de la madera, ¿de dónde vienen las medinas? No hay en oriente, no lo ha tenido en consideración. Se hacen a posteriori. Entonces, una vez que se tiene resuelto, teniendo el control en planta con estos esquemas de por dónde va, claro que empieza a poner ahora ya pues unos determinados racimos, uno de un trama octogonal, otro cuadrada, para dar un determinado dinamismo a esa, a esa pechina. No nos olvidemos que es un triángulo sobre el que tiene que, que descargar el cuadral abajo, es sobre el, el, la planta cuadrada, ¿no? Y además va poniendo a distintas cotas los distintos centros de los racimos para darle ese ramismo. Ese... Tomamos el primer racimo, vamos con ello. Nos hemos dado cuenta que tenemos una, un eje longitudinal que separa la medida la pechina la en dos partes. Y tenemos un racimo que se recorta de tres maneras distintas y que la va a poner respecto de un eje de simetría 2 y luego en una segunda fila. Esto es lo que va a hacer para el primer anclaje de esos elementos grandes de cómo se va a componer. Siempre sin olvidar tener en cuenta el qué. Pues de que eso tiene que tener un determinado crecimiento. Estamos viendo cómo el recorte del segundo racimo ya no está respecto del centro de la matriz, sino que está un poco. Desplazado hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que darle es un determinado crecimiento. Esto es un planteamiento geométrico que se tiene que adecuar a unos elementos que resuelvan temas arquitectónicos. Tercer racimo, volvemos otra vez con el mismo. En este caso sería el que hemos dicho: esta simetría rotacional cuadrada de 90 grados con cuatro veces, vuelvo a ser lo mismo, esa es la simetría rotacional. Una vez que tenemos ya esos tres racimos, la base, del primero de todos, de aquel primero verde. Se van a ir cogiendo partes. Ya no vamos a trabajar con el centro, que ya lo teníamos todo, todo ese primer esqueleto, sino van a ser esos recortes del primer racimo para ir completando partes de la, de, de la pechina. Del tercer racimo, que es el que estamos viendo ahora también, hay otra parte, como estamos viendo en la diapositiva de ahora. Del racimo tercero recortado, y finalmente lo que nos quedan son una serie de adarajas que son como esos acordes. Esta que además estaba ya descrita por Pietro en 1907, que es una medio cuadrado, una eh, concha y una atacia, y funcionan perfectamente, tienen las tres. Pisos, tienen una continuidad entre ellos y van a ir completando. Aquí serían ese conjunto anterior más otros dos. Es decir, estamos con las sílabas, estamos ya completando con un sistema que funciona perfectamente y además que tiene como esa magia que te va a resultar y te lo va a resolver bien, pues completándolo de esta manera. ¿no? Esta sería una de las posibilidades de las hipótesis que hemos hecho. Hemos aparejado algunas más, alguna variación ahí con alguna de las rajas complementarias, pero en principio lo que se consigue es el. A partir de esa tradición de trabajar con el 2 D y de esos planos que tenía todo el control hasta aquí, ¿qué pasa cuando ya metemos las eh, las, eh, las medinas? Las medinas son estos filetitos que están así con este grosor, ¿no? Pues que estamos viendo que la manera de diseñarlas y es completamente ajeno a lo que hemos visto anteriormente va a haber una división en partes, va a mantener siempre buscando pues esa armonía, esa Geometría como base de la belleza y del orden. Por otro lado, también uniendo los centros, ¿va a ser por dónde va a empezar? Se trata de un mocárabe no amedinado. Esto significa que el, que el grosor de las medinas van a ir variando. Si fuera amedinado, lo que las la medinas serían del mismo grosor todas y lo que tenía que variarse si en las arajas tendrían que variar en dimensiones y en algunos casos en forma. Lo que hacen es, de esta manera tan sencilla, volvemos a ver a los triángulos otra vez, rectángulos que hemos dicho, uno raíz de dos y dos, ¿no? ya Directamente vamos sacando y a partir de ahí le damos ese dinamismo que tiene hacia adelante. ¿no? Y que es, bueno, pues como decía ¿no? López de Arenas, ¿no? decía, la medina va culebreando por sus adarajas, haciendo una armonía que se ofusca la vista muy graciosa. De ¿no? 1600 y pico, estamos hablando del, del manuscrito que se conserva. Como vemos las medinas, pero pues tampoco se ha estudiado cuál es composición por qué los hace así. Propuesta nuestra, la diapositiva anterior, no corta ninguno de los racimos que tiene en el centro. Es decir, está respetando esos elementos. Pudiera ser que funcionara como una especie de zuncho, si no tanto de armar como, si, como visual, pues posiblemente por otro lado, separando en la anterior dos racimos como elemento de unión, en otros cerrando el racimo entero, en otros señalando. A darajas significativas como esta que hemos visto, etc. Hay una serie de recursos compositivos que tienen que ver exclusivamente con la medina. De nuevo también son propuestas que estamos a raíz de lo que hemos estado descubriendo aquí. ¿no? Para la construcción final, pues el decorador lo que hace es esas dimensiones de G y D más el grosor de la medina, las. las eh, Proporciona para cuando va a ser el octono sobre el que tiene que cubrir la planta y la, la tiene listo ya. ¿no? O sea que funcionación, El funcionamiento es perfecto. Las pechinas de los mocárabes de la Media Naranja del Palacio de los Cárdenas se ha diseñado con trazado regulador. Se trata de una retícula cuadrada bidimensional que lleva implícitas las alturas y coordena la distribución de los distintos racimos y agrupaciones de arajas que se relacionan entre sí y a su vez condicionan sin tener en cuenta las medidas. Se estudian en este trabajo. Esta investigación, las particulares, de los límites de, la red de las pechinas, ciertos temas de composición y luego la configuración de los conjuntos de adarajas cuando se añaden posteriormente las medinas. ¿no? Se describen una serie de fases del artesano decorador y se propone la posibilidad de abordar el estudio pues, con una nueva propuesta de modelo para estudiar otros casos similares que en principio pudiera parecer algo que no está hasta cierto punto explicado. Muy recientemente, junto al profesor Rafael Martín Talaverán, hemos llevado a cabo una investigación centrada en el análisis geométrico y constructivo de la artesanal de la Capilla Mayor Santa María de Alaejos, en Valladolid. La imagen que tenemos aquí. los Estos mocárabes son los que rematan la ochava. Ahí nos damos cuenta que hay una ausencia de las medinas. Se trata de un caso más evolucionado en el tiempo y complejo, ya del siglo XVII. Nos hace preguntarnos sobre los criterios de la composición de las medinas. ¿no? Pues es que, ¿qué sentido tendrían? Es que a lo mejor era esa pequeña culebrilla que iba dándole el dinamismo decorativa y es un resto de cuando se utilizaban efectivamente con el yeso. Estas imágenes nos traen a la memoria tantas obras que nos descubrió el profesor Enrique Nuere y otros autores, son los cielos españoles. Del documental de Isabel Soria y José Manuel Herráez, rodado en, mil, en 2019, cielos algunos que están fuera de España y otros que definitivamente se perdieron. Tenemos todavía por delante el estudio de numerosos conjuntos de mocarabes que forman estos cielos, tanto en España como en Hispanoamérica. Muchas gracias.